lo que dice la Biblia. La tierra es entregada, hermanos, de los impíos. El mundo, el diablo es el jefe del mundo. ¿Quién le quita la riqueza a Haití? ¿Quién le quita el dinero a tu país? Estados Unidos. ¿Quién le quita el dinero a México? Estados Unidos. ¿Quién le quita el dinero a Puerto Rico? Estados Unidos. ¿Quién le quita el dinero a Ecuador? Estados Unidos. El hombre gringo, el hombre romano, le quita todas a nuestros países. Y luego te dice que Cristo se ve como ellos. Y te viola de tu riqueza. La tierra es entregada, hermanos, de los impíos. Y él cubre el rostro de los jueces. Mira, Cristo era un juez. Ok, Moisés era un juez, Pablo era un juez. ¿Quién le hizo esto a Moisés? ¿Quién le puso una cara blanca arriba de la imagen de Moisés? Así, blanco. A Cristo, Cristo era negro en la Biblia. No, 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 vamos a pintarlo blanco. ¿Quién le hizo eso? Los españoles. La gente de España llegó a México y los dijo a los mexicanos que nosotros somos latinos. Familia, ¿tú sabías que Cristo no era gringo? ¿Tú sabías? Ok, so ¿por qué la iglesia te enseña esta imagen? ¿Quién es el dueño de todas las iglesias de México? Te voy a enseñar algo, te quiero enseñar algo. Porque yo soy de León, Guanajuato. La iglesia de León, Guanajuato están bien bonitas, pero ¿sabes quién es el dueño? Cortés. Y la gente de Cortés, que ellos son españoles. Ellos tienen edificios bien bonitos allá en España, ¿sí o no? Porque te quitaron tu dinero de México. ¿Por qué México está tan pobre? Porque te quitaron ya la riqueza de México. So mira aquí, dame 2 Corintios 11:4. Te quiero enseñar, la Biblia te va a enseñar que Cortés te quitó la imagen de Cristo. Mira, mira lo que dice la Biblia. 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. ¿Quién llegó a México en 1519 y dijo que Cristo se ve como ellos? Porque la Biblia no dice que Cristo es gringo. La Biblia no dice que Cristo es español. La Biblia dice que Cristo es de Israel. Israel está en África. Está al lado de Egipcio. Moisés se veía egipcio. Pablo se veía egipcio. La gente de Egipcio son negros. So Cristo no era blanco. Ahora te vamos a enseñar esto, mi hermano. ¿Cuántos años tienes tú? 11. Ok, 11 años. Vamos a ver, Cristo dijo, necesitamos que nacer como niños de nuevo. Un niño es humilde. So ahora vamos a ver, vamos a leerlo otra vez. Dame 10. Apocalipsis 1 y vamos a leer 10. Apocalipsis 1 y 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás una gran voz como trompeta. So, Juan, él escuchó una voz. ¿Ella es tu madre? Si ella dice tu nombre, tú estás allá, ella dice tu nombre, tú te vas a voltear, ¿sí o no? So, Juan se volteó atrás a ver la voz, ¿lee? ¿Qué decía? Yo soy el Alfa y el Omega. ¿Quién es el Alfa y Omega? Cristo, ¿eh? So, mira lo que dice la Biblia. El primero y el último. Escribe en un libro. ¿Quién le dijo a Juan? Escribe en un libro lo que ves. Juan vio a Cristo, como si yo te veo a ti hoy en día. Si yo quiero dibujarte, ¿te voy a dibujar gordo? ¿Tú eres muy gordo? ¿Te voy a dibujar gordo? No. ¿Te voy a poner pelo rubio? ¿Ojos azules? No, porque tú no te ves así, ¿verdad que no? Entonces, si yo quiero dibujar a Cristo, yo siento que dibujar lo que vio Juan. Vamos a ver lo que vio Juan. Read it again. Yo estaba en el Espíritu.
idolatría. Ok, lee. Y en medio de los 7 candeleros, en el medio, vamos a ver qué necesitamos que dibujar. A uno semejante al Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Vamos a ver cómo se ve. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ajá. Él tenía un traje. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ajá. Su cabeza, la cabeza de Cristo. Y sus cabellos, los cabellos de Cristo, eran blancos como blanca lana. Es una pregunta. ¿Él tiene pelo blanco? Sí. ¿El blanco o el café? El blanco, ¿es así? Ok, so la Biblia, Juan vio un hombre con pelo blanco. Ok, ve. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué animal tiene pelo de lana? La oveja. So, él tiene pelo como oveja. Ok, ve. Hey, my brother, mi hermano, habla en español. Un poquito, ven para acá. Quiero que escuchen. Hey, no tengan miedo. Vini, ven para acá. Una pregunta, mira. Lanoso, mira tu pelo. Mi hermanito, no te vayas. Mira el pelo de este hombre. Él tiene pelo de lana como Cristo. Ok, ve. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Como nieve. Cuando él tenga 80 años, él te va a tener pelo así. Blanco, ve. Sus ojos como llama de fuego. Mira los ojos, rojitos. Porque Cristo tomaba vino. Cuando tú tomas vino, no te emborrachas, pero te pone rojo lo blanco de tus ojos, ¿ok? ¿Lee? Y sus pies. Los pies, mira, si él se quita el calcetín, mira lo que dice la Biblia. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Bronce, mira tu mano, mi hermano. Mira, bronce, café, bronce, tú eres bronce. Si tú quieres ir a la playa a broncearte, te van a poner más negro como él. Tú te vas a ver como él. ¿Lee? Refulgente como en un horno quemado. Él se ve más quemado que tú. Él es más bonito, eso es bueno. Ser moreno es bueno, mi hermano. Mírale. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí en México son racistas la gente. Porque los gringos te dicen que en la película que la mujer con pelo rubio son las bonitas. El hombre gringo son los buenos. Pero en Estados Unidos, allá matan a los morenos. Allá matan a los latinos. Pero nosotros queremos llegar de nuestros países a Estados Unidos. Pero Estados Unidos matan y violan a la mujer. Ponen a los hombres en la cárcel por nada, por un dulce. Se ponen en la cárcel. Ok, pero mira, Cristo te ve como ese hombre. Pues vamos a verle. 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Sabes por qué es importante saber que Cristo es negro? Porque el mundo dice que ellos no trabajan, que ellos son huevones, que ellos no son buenos. Pero la Biblia dice que ellos son los reyes del tribu de Judá, de Benjamín, de Lili, que son los haitianos, la gente de Jamaica, los Estados Unidos. Ellos son hermanos a los latinos. El mismo barco puso a la gente en Santo Domingo, a México, a África. Era la misma esclavitud, pero nosotros no sabemos que somos hermanos. Él es mi hermano. ¿De dónde eres, hermano? De Haití. Mira, yo quiero que tú veas. La gente de Moisés. ¿Cómo se veía Moisés? Give me Exodus 2. ¿Cómo se veía Moisés en la Biblia? Moisés, ¿cómo se veía Moisés en la Biblia? ¿Era blanco o era un negro? Moisés. ¿Era qué? ¿Qué color era Moisés? Moisés en la Biblia. ¿Blanco o negro? Negro. Familia, ¿blanco o negro Moisés? ¿No sabes? Aquí estamos como maestros para explicarte la Biblia. Dame Éxodo 2 y 19. Éxodo 4 y 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Está hablando con Moisés. Dijo, pon tu mano negra en tu camisa. Así, lee. Y él metió la mano en su seno. La puso en su mano, lee. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa. Leprosa. Para ser leproso, eras negro. Para quitarte el color del negro, vas a ponerte leproso. Como la hermana de Moisés. Ella se puso leprosa. So, ella era negra y luego Dios la cambió blanca. Ok, lee. Su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Como la qué? ¿Qué color?
la sacó, se puso para atrás negro. Eso es un milagro. Si tú te pones tu mano adentro de tu camisa y la sacas y sale blanco, ¿qué voy a decir yo? ¿Por qué se cambió el color de tu mano? Yo voy a decir, es milagro. Eso es que pasó con Moisés. Dios te estaba enseñando el milagro de quitarle el color negro a Moisés. Ahora dame Éxodo 2:19. Ahora te voy a enseñar algo. ¿Qué color son los egipcios en la Biblia? ¿Qué color son los egipcios? ¿No sabes? Son negros. Ustedes van a Egipto, en África. La gente en los pirámides son negros. See if you can find me a picture of Egyptian in the Google. ¿Ves? Éxodo 2:19. Ellos respondieron, un varón egipcio. Mi hermanita, una pregunta. Cristo vino del tribu de Judá. Moisés vino del tribu de Levi. Entonces, si yo enseño que Moisés era negro, ¿qué era el hermano de Moisés? El tribu de Judá, que ellos también son negros. Toda esa gente aquí son gente de color. Y vamos a enseñarte esto con Moisés. Lee. Moisés. Ellos respondieron, un varón egipcio. ¿Un varón qué? Un varón egipcio. ¿Qué color son los egipcios? Morenos, ¿verdad que sí? So, Moisés era moreno. Ahora vamos a leer de Pablo. Mira, Pablo era de este tribu. Dame Romanos 11:1. Ahora, mi hermano, vamos a leer de Pablo. La gente de México no sabe quién es quién en la Biblia. Cuando, si Moisés estaba vivo hoy en día, él es el hijo de Moisés. Él se ve como Moisés. Si Cristo estaba vivo, ¿quién es moreno de Estados Unidos? Ese hermano aquí, mira. What tribe are you? Judas. Mira, él es de Estados Unidos, de negro de Estados Unidos. Él es el tribu de Cristo. Yes. Aquí se ve Cristo, aquí se ve Moisés. Pero vamos a ver Pablo. Dame Pablo. Romanos 11:1. Le digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita. ¿Qué dijo Pablo? Yo soy israelita de la descendencia de Abraham. De la tribu de Benjamín. Mira, la tribu de Benjamín. Benjamín, vamos a ver si son negros o son blancos. Dame Hechos 21:37. Familia, estamos leyendo de Cristo negro. De Moisés negro, ahora vamos a agarrar de Pablo negro. Lee. Hechos 21:37. Lee. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza. ¿A quién? A Pablo. Estamos hablando de Pablo, que escribió todo el Nuevo Testamento, casi todo. Lee. Dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Sí. Y él les dijo, ¿sabes griego? ¿Sabes inglés? En ese tiempo, la idioma griega era la idioma más popular. Lee. ¿No eres tú aquel egipcio? ¿Qué le dijo a Pablo? Mi hermano, ¿qué le dijo a Pablo? ¿No eres tú aquel egipcio? Le dijo, tú eres egipcio. Si Pablo se ve egipcio, Pablo era negro. Porque los egipcios eran negros. So, Cristo se veía negro. Pablo se veía negro. Moisés se veía negro. ¿Por qué lo usan imágenes gringos? Vamos a leer, dame Job 9:24. Porque ahí están las princesas de Israel haciéndose sus pelos. El pelo de ellos son el pelo más bonito del mundo. Pero ellos no saben eso. Porque Estados Unidos dice que el pelo lacio es bonito. El pelo amarillo es bonito. No, ellos tienen pelo de Cristo, de Moisés, de Pablo. Lee. Job 9:24. La tierra es entregada, hermanos, de los impíos. Hey, mi hermano aquí de Moisés. Mírame para acá. Mira, no, aquí, mira. Mira lo que dice la Biblia. La tierra es entregada, hermanos, de los impíos. El mundo, el diablo es el jefe del mundo. ¿Quién le quita la riqueza a Haití? ¿Quién le quita el dinero a tu país? Estados Unidos. ¿Quién le quita el dinero a México? Estados Unidos. ¿Quién le quita el dinero a Puerto Rico? Estados Unidos. ¿Quién le quita el dinero a Ecuador? Estados Unidos. El hombre gringo, el hombre romano, le quita todos nuestros países. Y luego te dice que Cristo se ve como ellos. Y te viola de tu riqueza. Sí. Te quita tus mujeres. ¿Por qué cuando ves películas de tráfico de sexo? ¿Por qué violan a las latinas? ¿Por qué roban? ¿Por qué los gringos, Estados Unidos, llegan con gente a nuestros países y roban a la mujer? Porque eso es un negocio de billones de dinero. Robar a la mujer y prostituta, a hacerla prostituta, eso es dinero. Estados Unidos hace eso.
Pero ellos están diciendo, estamos buscando a la mujer latina. Ellos no están buscando a la mujer latina. Ellos saben cómo hacer dinero. La Biblia dice que ellos roban a nuestros niños. Ok, lee. La tierra es entregada, hermanos, de los impios. Y Él cubre el rostro de los jueces. Mira, Cristo era un juez. Ok, Moisés era un juez. Pablo era un juez. ¿Quién le hizo esto a Moisés? ¿Quién le puso una cara blanca arriba de la imagen de Moisés? Así, blanco. A Cristo. Cristo era negro en la Biblia. No, 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 vamos a pintarlo blanco. ¿Quién le hizo eso? Los españoles. La gente de España llegó a México y los dijo a los mexicanos que nosotros somos latinos. Latino es un idioma romana. So, si yo digo que ella es latina, yo estoy diciendo que ella es propiedad de Roma, que ella es parte de los gringos. Ella no es parte de los gringos. Hispano es un idioma de España. So, si yo digo que ellos son hispanos, estoy diciendo que ellos son propiedad de España. Eso no es raza. Eso es una mentira que te dieron los conquistadores. Pero mira, léelo de nuevo. ¿Cubren qué? La tierra es entregada en manos de los impios. Dios dejó que este hombre conquiste todo el mundo. Con violación, con matadera, con mentiras, ley. Y Él cubre el rostro de los jueces. Mira, ¿cómo sabemos que este hombre es el diablo? Porque este hombre llega a China, a los árabes, y quiere cambiar la ley de sus países. Este hombre está matando a los árabes. Este hombre está bombeando a los niños en Gaza. No, 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 este es Satanás. Es un hombre que vive como Satanás en este planeta. Vamos a ver, lee. Si no es él, si el gringo no hizo el Cristo blanco, ¿qué raza cambió la imagen de Cristo? Porque yo no veo Cristo chino. ¿Tú vas a Brasil y ves un chino así? No, porque en Brasil tienen un gringo. En África, donde hay muchos negros, ¿por qué tienen gringo, a Cristo blanco? Porque el hombre ¿qué? Léelo de nuevo, 24. La tierra es entregada en manos de los impios. Este hombre dice que la mujer se puede poner pantalón. Pantalón no era hecho para la mujer. La Biblia dice que en el tiempo de Moisés todos teníamos falda. Y el hombre se cambió la falda a un pantalón. So, el vestido de hombre es pantalón y la mujer se quedó con la falda. Pero hoy en día en México toda la mujer tiene chores y pantalones. ¿Quién le cambió eso a México? Porque mi abuelita se murió con vestido. ¿Por qué México ya tiene pantalón mi madre aquí? ¿Quién llegó aquí y te enseñó la cachucha de Nike? Cachucha de los Eagles, de todos esos de Estados Unidos, de los equipos aquí. ¿Quién se viste como los gringos? Los mexicanos. Pero nosotros no los vestíamos así antes, lee. La tierra es entregada en manos de los impios. ¿Y qué hace con la gente bíblica? Y Él cubre el rostro de sus jueces. Hey, mi hermanita aquí, mira esta imagen. María, la Virgen de Guadalupe no existe. La Biblia dice, María, la madre de Cristo, ella era negra. Y la vamos a leer en la Biblia para todos los católicos que están aquí. Dame la Reina Valera, Mateo 2 y 11. Mateo 2 y 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Era Cristo y María, ¿le? Y postrándose, lo adoraron. Adoraron a Cristo, no a María. El Día de las Madres no es bíblico. No debes de darle honor a tu madre. Tienes que respetar a tu madre todos los días, pero no puedes celebrar el Día de las Madres. Eso no es de Dios. Fernando, ¿tú crees eso? Si crees eso, estamos aquí para ti, mi hermano. Nomás estoy enseñando la Biblia, ¿ok? Pero mira lo que dice aquí, 13. Mira lo que dice 13. 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Ok, un ángel empezó a hablar con José. José era el esposo de María. Vamos a ver. Y dijo, levántate y toma al niño, toma a Cristo y a su madre. Y María, la madre de Cristo. Y huye a Egipto. Los mandó a Egipcio. Pablo era egipcio. Moisés se veía egipcio. Ellos eran hombres negros. María también se veía negra. Por eso lo mandó a esconderse a la tierra de los egipcios. Una pregunta. Nosotros estamos aquí para ti, mi hermano. Llegamos de todos países para hablar contigo.
La Biblia dice que María y Cristo se fueron a Egipto. Ellos eran hombres y mujeres negras. ¿Por qué los católicos creen en la Virgen de Guadalupe, que es gringa? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Be strong in the Lord, His word.